Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Call of Duty Modern Warfare. Estamos en Rusia, estamos escapando de la base esta desde donde lanzaron los misiles nucleares. Desactivamos las cabezas nucleares de los misiles y ahora estamos huyendo. Zakaev parece que también ha movido el helicóptero y nosotros en camiones. La misión se llama Fin del Juego, pero no sé si es la última. Vamos. Vale. Tengo que sobrevivir. Camión enemigo a las 6. No, esto no es enemigo. Vale, esto sí es enemigo. Bravo 6, ¿cuál es el estado de nuestro helicóptero? Cambio. Bravo 6, el pájaro. Recarga, recarga. Eso no es suficiente, base. Estaremos muertos en 10. Camión subiendo por la izquierda. ¿Esos son enemigos? Sí. Oye, que todavía no se ha muerto este tú. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Vale, han muerto. Que te mueras, tío. ¿De verdad no ha muerto ninguno? Ya, pero si estoy disparando y no muere ninguno. No quedan granadas de fragmentación. Ya. Oye, yo no paro de dispararle y ahí no muere nadie. Nos han matado porque me he disparado en el RPG. Pero es que yo estoy disparando y ahí no muere nadie. Vale, punto de control aquí. Tío, es que no puede ser. No, no puede ser, le he dado. Lo he matado, no sé, pues creo. Buen disparo. Creo que le he dado prácticamente lo mismo que el de antes. Vale, 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 han caído. Van a disparar un RPG, acabad con ellos. No, por lo que sea no he acabado con ellos, ¿eh? Uf. Time 6 en punto, arriba. ¡Con un RPG! ¡Acabad con él! ¡Recoge un RPG y vuela ese Hain! Ya, ya. No es fácil de eliminar un Hain con un... No, no, no es fácil. Mientras estamos con un camión en movimiento... No es fácil, ¿eh? ¡Aguanta! Vale, le he metido al muro. ¡Recoge un RPG y vuela ese Hain! ¿He vuelto a la columna? Jaina a las 12 en punto. Ya, lo veo. Es que no le he dado ni una. ¡Se ha ido! Debe haberse quedado sin munición, a mí me vale. ¡Ya de coña! ¡Oh mierda! ¡Va a cargarse ese puente! ¡Parad al puto camión! ¡Hostia! Vale. No se le podía dar al Jaina. Porque ha habido uno que yo he tirado bien, creo. Ha habido uno que, bueno, vale, se me ha podido ir a la columna. Pero otro lo he tirado bien y se ha ido a la columna. ¡El puente no va a aguantar! ¡Moveos, moveos, moveos! Vale. No podíamos derribarlo porque tenía que tirar el puente. ¿Me puedo mover? ¡Se va a derrumbar! Sí. ¡Saca vuestros culos de aquí! ¡Wow, capitán! Base, aquí Bravo 5. Estamos bajo fuego intenso en el puente de la autopista, en la sección del mapa 244352. Solicitamos apoyo de helicóptero artillado. ¡Cambio! Estamos trabajando en ello, Bravo 5. Las fuerzas patriotas de la zona pueden ayudar, pero ahora no podemos confirmarlo. Base en corto. ¡Gilipollas inútil! ¡Dame un informe de situación de esos helicópteros! ¡Capitán Price! ¡Estamos solos, señor! Qué guapo, ¿no? Que estemos solos. Solo contra el mundo. O contra los rusos, para ser más exactos. Joder, es cojonudo volver a oírte, compañero. Avancen, estamos casi allí.
A ver, a ver, a ver, que había uno ahí. Ha muerto, ¿no? ¡Va a explotar, moveos! ¿El qué? ¿El qué va a explotar? ¡Hostias! Había un fuerte gris, ¿eh? Que no te mate, ¿eh? Griggs. ¡No! ¡Wow! Se está viendo venir, ¿eh? ¡No! ¡Hostias! ¡Uf! El brazo es lo que perdió cuando le dispararon. Cuando le disparó Price. ¡Ojo, ojo! La remontada, ¿eh? ¡Capitán! Venga, hasta caer. Venga, hasta caer. Hostias, cómo han aparecido Zakaev aquí por la cara, tío. Parecía que había huido. Y no, no. Vas a ponerte bien, amigo mío. Заберите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! Уф! No, pero Price vive, eh. Price vive, se ha encargado a Grieg. Pero ya está, el gobierno ruso ha emitido hoy un comunicado confirmando una serie de pruebas con misiles nucleares en Rusia central. Aunque los líderes mundiales han denunciado rápidamente la acción, los oficiales rusos mantienen que las pruebas de misiles entran dentro de los protocolos establecidos por la ONU. El partido ultranacionalista no ha hecho ningún comentario, mientras comienzan a aparecer rumores sobre una lucha por el liderazgo. En otras noticias, la búsqueda de un barco perdido en el estrecho de Bering debido a una gran tormenta ha sido cancelada por... Un barco perdido, ¿eh? ¿Ese barco perdido fue el de la primera misión o qué? Puede ser, bueno, trofeo ganar la guerra, sí, hemos ganado la guerra. Hemos acabado con Al-Assad y con Zakaev, y con su hijo. Con su hijo acabó sí mismo, fue un suicidio, así que... No, no, no... No, no, no hicimos todo lo que hemos hecho con Zakaev, que hemos pegado un tiro en la cabeza y lo hemos matado. Bueno, ¿y ahora qué, no? Pues hasta aquí la campaña. Parece que la campaña pues no da para mucho más, ¿no? Hasta aquí la campaña de Call of Duty Modern Warfare. Las campañas de Call of Duty pues no suelen ser muy largas. Y esta pues no lo ha sido, no sé si han sido 7 episodios. Por ahí, 6-7 episodios han sido. De hecho, dije, no, dejo la última misión para un episodio final. Bueno, pues el episodio final llevamos 10 minutos. Va a quedar corto respecto al resto de vídeos de la serie, pero bueno, sí que si es lo que dura, es lo que dura. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué? Localiza el VIP. Buah, esto no serán las operaciones especiales, ¿no? Buah. Esto me está sonando a operaciones especiales, ¿eh? De Modern Warfare 2.
Esto a mí me está oliendo eso, operaciones especiales. ¿Esto? ¡Te mueras! ¡Que te mueras, tío! Esto yo lo he jugado, ¿eh? Esto es una de las operaciones especiales, no sé si de Warfare 2 o de dónde, pero... Enemigo neutralizado. Sigan avanzando. Enemigo neutralizado. Enemigo neutralizado. Ya, bro, déjame recargar un poco. Blanco neutralizado. Cuidado donde disparas, buscamos un civil. ¿Vale? ¿Ah, no? Vale, tranquilo, tranquilo. Mierda, alguien ha armado la bomba. No tenemos mucho tiempo, tenemos que irnos ya. Recibido, preparado para entrar. ¿Y por dónde salimos? Mira cómo se lo lleva. Dale. Adiós al avión. No me preguntéis qué ha sido esto. Esto que ha sido como un postgame. Heartbreakers and life takers, thanks for playing. For playing Semper Fi. Vale, supongo que el de la derecha del todo es Soap. La verdad que no me he quedado con la cara de Gaz, pero yo diría que Gaz es el de la gorra. Price, evidentemente, bigote, sombrero. Y el de la izquierda es el sargento Griggs, que lamentablemente ha fallecido. Has desbloqueado modo de cabe los trucos. Ahora puedes activar los trucos, no sé qué. Sinceramente no sé qué es esto de los trucos, Trucos e información. Code Noir. Code Noir. ¿Qué es Code Noir? No sé qué es. Pero hay trucos... No sé qué era, no sé qué será, Code Noir. Será, yo qué sé, será con un filtro blanco y negro o algo así para jugar. No tengo ni idea. Además dice algo de la estética, ¿no? Por ese sentimiento artístico. Sí, será algo así en blanco y negro o yo qué sé. Y en modo arcade no sé qué es. Completa misión lo antes posible para ganar puntos y ascender en los marcadores. Ah, vale, eso es lo que acabamos de hacer. Tripulación prescindible, eso es lo que acabamos de hacer. No lo sé. ¿Elegimos misión? Operación no revelada. Jamás estuvimos aquí. Eso ha sido el epílogo. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí la campaña de Call of Duty Modern Warfare Remastered. Una campaña que no había jugado nunca. La verdad que... A ver, he hecho en falta que... Te expliqué un poquito mejor las cosas, ¿no? Es que como terminas una misión, pum, empiezas otra misión. Es verdad que te da como una mini explicación antes de empezarla, pero... Yo qué sé, me falta una mejor explicación, ¿no? Que te expliquen mejor por qué estás haciendo las cosas, quién es Al-Assad, por qué ha matado al presidente este, después el tema de Zakaev. Me ha faltado más lore, más historia, más... Vale, eso es una guerra, somos militares, pero ¿por qué hacemos las cosas? Me ha faltado eso, ¿no? Un poquito más el por qué. ¿Por qué hacemos las cosas nosotros y por qué las hacen? Al-Assad, porque la hace Zakaev. Me ha faltado un poquito más de eso, pero bueno, hasta aquí pues la campaña de Call of Duty Modern Warfare, que esto pues yo me imaginaba que no tenía mucho más y pues es que es eso, es que no tiene mucho más, ¿no? Han sido 7 episodios, si no me estoy equivocando, y este digamos medio, sí, 8 episodios, digamos que han sido 8 episodios. Bueno, serie de una semanita, un juego que no había jugado, un juego que no había subido al canal, y bueno, puede que próximamente pues tengan más campañas de Call of Duty, porque me gusta mucho Call of Duty. Sobre todo en su época, ¿no? Hace unos años. Ahora quizá lo juego bastante menos. De hecho, ahora no lo juego. Ahora no lo juego, al margen de que me he echado en la campaña. Pero bueno, puede que tengáis más Call of Duty por aquí. Y más historias y más todo. Chicos, gracias por ver el vídeo. Gracias por ver la serie. Espero que os haya gustado. Serie cortita. Y nos vemos en la próxima. Adiós.